Buenas tardes, yo soy el doctor Rodríguez. En la tarde de hoy voy a hablarles un poquito de lo que es mieloma múltiple y para eso tengo una pequeña presentación con el objetivo de ilustrar y facilitar esta conferencia. Pues, próximo slide. Mieloma múltiple es una condición del sistema inmune. Es una condición donde específicamente las células plasmáticas empiezan a producir una proteína en exceso. Esta proteína la llamamos anticuerpos. Los anticuerpos generalmente son producidos en nuestro cuerpo para defendernos en contra del ambiente o en contra de los parásitos, bacterias. Y nosotros en nuestro cuerpo normalmente produce estas proteínas por las células plasmáticas. El problema del mieloma múltiple ocurre cuando ocurre un crecimiento descontrolado de estas células plasmáticas y estas células plasmáticas empiezan a secretar estas proteínas en excesos. El acúmulo de las proteínas en distintos órganos, como pueden ser los riñones, el hueso, crean daño y síntomas. Y ahí es cuando hablamos de mieloma múltiple. Así que la definición de mieloma múltiple, por definición, es una enfermedad del sistema inmune donde hay un crecimiento descontrolado de las células plasmáticas. Esto se demuestra a través de una biopsia de médula ósea y también midiendo la proteína secretada por las células plasmáticas. Los pacientes pueden presentar con fracturas en el hueso, pueden presentar con anemia, pueden presentar con fallo renal y calcio elevado. Y así es como nosotros hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple. Próximo slide. Nosotros medimos estas proteínas en la sangre. En esta diapositiva pueden ver en lo anaranjado que es un pico de una proteína que no es normal y eso es lo que le llamamos el M-spike o la proteína en exceso que se está produciendo. Cuando medimos esa proteína y en conjunto demostramos que en la médula ósea hay más de 10% de células plasmáticas. Y a su vez hay un daño a órganos definido por fallo renal, anemia, calcio elevado o fractura en hueso. Ahí es cuando llamamos mieloma múltiple y esos pacientes los debemos tratar. Próximo slide. Mieloma múltiple, cuando vamos a tratar el mieloma múltiple, puedes brincar al próximo slide, por favor. Los mielomas múltiples, cuando los evaluamos, los dividimos entre si son pacientes candidatos a trasplante o no son candidatos a trasplante. La mayoría de los pacientes son candidatos a trasplante y no, esto no depende de la edad. Aquellos pacientes que están muy frágiles o son muy mayores, ¿verdad? O que tienen, ¿verdad? Su estado físico no es el mejor, pues esos pacientes se tratan solamente con medicamentos. Los pacientes que son candidatos a trasplante se da una combinación de tres drogas y luego se evalúa la respuesta a la enfermedad y se trata de consolidar con un trasplante de médula ósea. Luego, por un mantenimiento. Aquellos que no son elegibles para trasplante se utilizan solamente medicamentos y el objetivo del tratamiento es disminuir la producción de estas proteínas y las células plasmáticas. Lamentablemente, hoy día no podemos decir que hay cura para esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que queremos controlar la enfermedad, de que esa primera respuesta es la más profunda y usualmente la más duradera. Luego que la enfermedad vuelve o se hace resistente a las terapias disponibles, pues ya el control de la enfermedad pasa a durar poco tiempo. Y cada vez dura menos tiempo y por eso es tan importante primero descubrir medicamentos nuevos y que la primera respuesta o en la primera línea de terapia sea la más apropiada y la más indicada para el paciente, para lograr obtener la mejor respuesta. Próximo slide. Es por esto que han hecho estudios donde han estudiado el uso de trasplante versus no trasplante. Y con el tiempo se ha demostrado que trasplante juega un papel importante. Así que los pacientes que tienen mieloma múltiple deben entender que esto es una enfermedad que se debe tratar con más de un, ¿verdad? Tiene que ser un servicio de varios médicos, entre ellos el oncólogo y el especialista de trasplante. Próximo slide.
Próximo slide. En este estudio, prácticamente ahí hay, ven una gráfica donde es la enfermedad libre de progresión, donde pueden ver el tratamiento, la línea anaranjada versus la azul, demostrando que trasplante ofrece mejor control de la enfermedad y evitando así que el paciente tenga una calidad de vida sin que la enfermedad vuelva. Próximo slide. Aquellos pacientes que no son candidatos a trasplantes, tenemos drogas nuevas para estos pacientes. Próximo slide. Antes de ir a las drogas nuevas, el mantenimiento después del trasplante es bien importante. Así que utilizamos varias drogas, entre ellas está Revlimid o lenalidomide o bortezomib, dependiendo el riesgo de la enfermedad del mieloma múltiple. Próximo slide. El estudio Maya, en aquellos pacientes que no son candidatos a trasplantes, se estudió el medicamento daratumumab en combinación con lenalidomide y dexametasona. Y quiero hablarles de este estudio porque es bien importante en aquellos pacientes que no son candidatos a trasplantes. Daratumumab es un medicamento que le llamamos inmunoterapia. Es un medicamento, un anticuerpo en contra de las células de mieloma, en contra de la proteína CD38. Es un medicamento que ha demostrado ser muy efectivo e importante en la terapia del mieloma múltiple. Próximo slide. Y en ese estudio se comparó la combinación de daratumumab con Revlimid y dexametasona versus Revlimid con dexametasona. La línea azul, que es la de arriba, nos demuestra que la enfermedad libre de progresión es mejor si utilizamos daratumumab con Revlimid y dexametasona en los pacientes que no son candidatos a trasplante. Y ustedes pueden ver ahí también que la respuesta global es, cuando se añade daratumumab, es un 93% versus un 81% en comparación con Revlimid y dexametasona. Próximo slide. Así que, nuevamente, en un estudio también por los españoles, también demostraron que la combinación de daratumumab con Velcade, Melphalan y Prednisona es superior a no utilizar daratumumab. Y eso fue lo que llevó a la aprobación de daratumumab en pacientes que no son candidatos a trasplante. El daratumumab también lo estamos utilizando en recaída de la enfermedad, ya que el mieloma múltiple no se considera una enfermedad que hoy día no hay cura y sabemos que eventualmente el paciente va a sufrir recaída. Y en esa recaída es bien importante nuevamente controlar la enfermedad y daratumumab es una droga muy importante que se utiliza sola o en combinación con terapia para estos pacientes que tienen recaída de enfermedad también. Así que, en resumen, mieloma múltiple es una condición donde ocurre una secreción de proteínas exageradas. Ese acúmulo de proteínas es lo que crea un daño a órganos, afectando los riñones como fallo renal. Puede haber ruptura de hueso, puede presentar con anemia, puede presentar con el calcio elevado. Ya ahí es cuando llamamos que el paciente desarrolla síntomas y esa es la indicación de tratamiento. El tratamiento lo dividimos en aquel que es candidato a trasplante y aquel que no es candidato a trasplante. Para determinar si es candidato o no a trasplante, debería tener una visita y una evaluación por un médico especialista en trasplante. Aquel que es candidato a trasplante debe recibir un mantenimiento después del trasplante para evitar que la enfermedad vuelva. Y aquel que no es candidato a trasplante debe recibir como primera línea de terapia la combinación de daratumumab con otras drogas. Con esto doy por concluida esta actividad. Gracias por su atención.